Hoy voy a tocar en estos dos días un tema entre los tantos. Voy a decir, no es quizás ni siquiera el más importante, pero es un tema. Es la política. Claro, estamos en un centro de formación cultural, intercultural. Entonces me dirán, nos interesa más la cultura que la política. Pero la política tiene que ver con todo. Y creo que es el campo menos desarrollado. ¿En qué sentido? En general la izquierda, no latinoamericana, sino toda, pensando desde el pensamiento de Marx en adelante, pues fue desarrollando una teoría de interpretación de la realidad, que es la que permite, sabiendo qué es lo real, actuar. Marx, que era en realidad un filósofo primero, que estudió derecho antes, no había pensado estudiar economía, sino que fue casual, en el sentido que se fue dando cuenta de la importancia, en especial después de ser echado de Alemania por escribir unos artículos sobre el zar de Rusia, que estaba en contacto con Alemania, pues lo echaron. Se fue a Francia y en Francia ahí tomó contacto realmente con el mundo obrero y le llegó un pequeño trabajito de alguien que lo había visitado, pero no le había llamado demasiado la atención, que pasó por Francia para ir a Alemania a poner una sucursal de una fábrica de su padre, que tenía una fábrica en Bremen y puso una sucursal en Manchester. Y se llamaba Engels. Y Engels le envía de Alemania, bastante más joven que Marx, y Marx tenía 26 años, un trabajo que se llama Esbozo para una crítica a la economía política. Y entonces Marx lee eso y dice, pues de esto no sé nada. Y se pone a trabajar. Y de ahí salen los primeros manuscritos del 44 de París. Y de ahí en adelante empezó a descubrir, sin ser economista, siendo un abogado filósofo, comprometido pequeño burgués en la política, criticando aún el comunismo explícitamente en un artículo y el socialismo como cosas que todavía no le interesaban, se fue dando cuenta del problema de la economía. Ahora es extraordinario cómo de inmediato él capta los temas fundamentales, pero eso sería muy largo. Lo cierto es que dedica su vida casi, desde el año 43 hasta el 82, casi 40 años, al desarrollo de la economía. Y en un manuscrito del año 61-63, que son seis tomos, es el segundo tomo de mis comentarios a Marx, está en la página, por ahí le he hecho una ojeada para ver lo que significa leer un autor mes por mes, y ver cómo va produciendo sus categorías. Pues si yo puse a Marx como en un laboratorio de 1857 hasta su muerte, y fui viendo mes por mes cómo iba trabajando. Una arqueología de sus categorías. Por eso que Marx dice lo siguiente, de lo que se trata en la economía es de hacer una crítica a todo el sistema de las categorías de la economía política burguesa. Eso es lo que hizo Marx. El capital es el desarrollo de algunas categorías, porque publicó el primer tomo de tres, que era la primera parte de cuatro, que era la primera parte de seis. O es decir, Marx publicó la 1.72 parte de su proyecto.
no es una exageración, era la producción del capital, es la primera parte, la segunda era la circulación que nunca publicó y la tercera la realización. Pero esta era una primera parte del capital y después venía recién las otras partes. Entonces venía la competencia y venía el capital crediticio accionario y después esto era recién el libro sobre el capital, de tal manera que él publicó la primera parte, pero por tres eran 12. Y el capital después era la renta y después el salario. Y esto recién era el primer tema. El segundo tema era entonces ahora el Estado y la relación entre los Estados y el mercado mundial. Estos son 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces, dense cuenta, el proyecto era enorme. Y recién cuando llegara al mercado mundial, llegaba a lo concreto. Y de ahí podría haber empezado a hacer estudios más particulares. Claro, él, cuando hace análisis concreto, pues de alguna manera sabía cómo se desarrollaba lo siguiente. Pero él solamente publicó el primer tomo, El Capital. Fue un trabajo de construcción de categorías. Es difícil que se lo explique, pero les voy a indicar algo ahora. Hizo entonces la ciencia económica una crítica a todo el sistema. Voy a decir que hay un sistema de categorías a partir del cual yo puedo hacer un análisis, un estudio. Es decir, es un marco teórico. El capital es el comienzo del desarrollo de un marco teórico para hacer decisiones económicas o investigaciones. El capital mismo no era una investigación, era desarrollo del marco teórico. Lo hizo en economía, pero no lo hizo de ninguna manera en política. No desarrolló el sistema de las categorías de la política. Más, no desarrolló la crítica del sistema de las categorías de la filosofía política burguesa. Y entonces el marxismo siempre analizó la política desde la economía. Y si hoy es miércoles, jueves, ya ni sé lo que soy, viernes. Decía, pero yo tuve una sesión de seminario el martes, pero ¿qué día estoy? El martes anterior, mire, el mundo es chico. Tuvimos un seminario y justamente estamos viendo las teorías políticas de autores. Y a la compañera, a una alumna, le tocó la exposición de Marx sobre la teoría política de Marx. Y no se imaginan qué dificultad, porque confundía continuamente lo económico y lo político, lo económico y lo político. Por ejemplo, puedo decir, la clase obrera es un sujeto político. Pues no, la clase obrera es una determinación económica. El asunto es cómo el obrero después funciona en un sistema político, que no es lo mismo que funcionar como obrero en un sistema económico. Y la dificultad que tenía, porque continuamente iba confundiendo las categorías. Entonces, ante esta crisis teórica de a partir de 1989, la caída estrepitosa del socialismo real, de la Europa Oriental, porque China sigue en un sistema muy particular, pero son 1.300 millones. Voy a decir que si todos los socialistas del mundo eran unos 1.600, cayó en crisis apenas la Europa Oriental, que es muy poca gente, aún incluyendo Rusia, 250, y los otros. La gran parte de lo que es el socialismo real sigue funcionando, que es China y Vietnam del Norte, y etcétera, ¿no? Vietnam y Corea del Norte. Pero la teoría entró en crisis, y entró en crisis porque pareció que el sistema de socialismo real no había realizado su propósito. Y en América Latina especialmente, pues nos quedamos prácticamente desde ese año, y mire, ya vamos a cumplir 20 años. No se ha producido teóricamente casi nada, como una teoría de izquierda que pueda volver a dar las categorías de interpretación de la realidad.
En México mismo hay un partido de izquierda que es un desastre y ahora está dividido y todo. Pero yo más de una vez le dije al López Obrador, que es un poco el liderazgo en México, tenemos que hacer una escuela de cuadros. Poner a la gente a hacer algo de teoría, no, dice, pero ustedes los académicos y todo. Es un partido que no tiene ninguna escuela de cuadros. A 30 centímetros del SUP, en Chiapas, de una conferencia sobre el poder político en las instituciones. Bueno, hubo más bien choques eléctricos, porque la teoría no se está planteando ni desarrollando. Entonces, la izquierda no tiene teoría en la parte política. Está a renta de lo hecho hace años. Y eso que se hizo hace años hay que ponerlo en cuestión también, porque la situación latinoamericana y las grandes revoluciones, para mí justamente las más importantes, serían la boliviana y la venezolana. Y luego vendría Ecuador, si es que se cumplen ciertas condiciones. Justamente habría que tener una teoría para empezar a analizar qué problemas se van dejando de lado para rectificar o no, en fin, son cuestiones de debate. Entonces, creo que hay una falencia primero de teoría. Hay que repensar cómo se hacía el análisis político desde la izquierda. La izquierda siempre estaba en América Latina en la oposición, fuera de la Revolución Cubana. Y habría que también ver las revoluciones históricamente, no lo voy a hacer, pero es interesante el ver la evolución. La Revolución Cubana de 1959, teóricamente, fue ortodoxa, fuera de las propuestas del Che Guevara. Y el Che Guevara quedó un poco descolocado de la Revolución Cubana. Al fin, los soviéticos se hicieron presentes y teóricamente los cubanos no nos aportaron prácticamente muy poquito. Iba a decir nada, pero iba a decir muy poquito. Voy a decir, yo he estado muchas veces en Cuba, he discutido todo, pero sacaban los libros de siempre y yo no se ve ninguna originalidad. Después, 1969, 70, Allende, el Frente en Chile, ahí sí hubo problema, originalidad, porque ahí hubo un llegar al poder desde elecciones y entonces tuvieron que entrar a la lucha política con la derecha y al fin Pinochet tronchó esto. En 1979 fue todavía más original el sandinismo. El sandinismo hizo ya cosas novedosas y especialmente al nivel de la cultura, interpretar quiénes habían sido los sujetos de la revolución, que eran campesinos y pequeños burgueses, y no había obreros en Nicaragua. Entonces ahí hay una cantidad de cosas novedosas. Y después ya tenemos que esperar prácticamente hasta el 1994, el zapatismo. Y en el zapatismo sí creo, teóricamente cambia todo, porque ahí sí no solamente no son campesinos y pequeños burgueses, sino ahora son en gran parte indígenas. Y entonces es una revolución muy distinta a todas las demás. Y después tenemos que esperar a 1999 la bolivariana y después al 2005 o 2006 a la revolución boliviana. Entonces, todo esto podríamos hacer un análisis de cómo se fue avanzando en muchos temas, y uno fundamental que ya fue puesto en cuestión por los franceses, es aquel tema del sujeto, el sujeto revolucionario. Si para el marxismo tradicional, el proletariado, que no es exactamente la clase obrera, habría que leer los textos de Agamben para ver la diferencia. El proletariado es mucho más amplio y casi es una formulación simbólica de la clase obrera. Pero de todas maneras, la clase obrera era el sujeto histórico. Y este sujeto histórico era un poco considerado como una sustancia que atravesaba la historia y que iba a cambiar casi por necesidad lo que acontecía. Bueno, esto, después de los althusserianos, post-althusserianos, fue el gran tema, que es el sujeto, cómo funciona el sujeto, y eso me va a interesar muchísimo. Y entonces toda la escuela francesa, Rancière, Balibar, todos van a estar planteando el tema del sujeto.
justamente el tema del sujeto es el que va cambiando en América Latina, porque en la Revolución Cubana teóricamente fueron los obreros que hicieron revolución, aunque tampoco fueron, pero había que decirlo. Pero cuando llegamos ya a las zapatistas, por ejemplo, el sujeto no era el obrero de ninguna manera, porque en Chiapas prácticamente no hay obreros, era un pueblo indígena. Y me acuerdo yo la discusión 15 días después del golpe, de la salida de los zapatistas en Chiapas, que tomaron la ciudad de San Cristóbal. Había un grupo como de 50 gente de la izquierda mexicana y decían, ¿qué es lo que ha acontecido? Y yo propuse, y después di una conferencia al grupo sobre clase, yo lo formulé así, clase y etnia. A ver, ¿cómo podemos trabajar con estas dos categorías que parecen tan extrañas? Era una novedad completa para la izquierda empezar a pensar que hubiese un movimiento indígena que podía ser un sujeto. Entonces, el tema del sujeto sigue presente y sigue hasta hoy. Y entonces vamos a ver cómo funciona estos temas. Ha habido un cambio, necesitamos una teoría para explicar la revolución boliviana. Cuando Evo Morales dice, esto es una revolución cultural. ¿Pero qué significa en ese sentido cultural? Y cuando uno lee las constituciones, me dan hoy la ecuatoriana, uno empieza a leer desde el comienzo. Dice así, el Ecuador es un Estado. ¿Tenemos claro lo que es Estado? Constitucional de derechos y justicia, social, democrático. ¿Tenemos claro qué es democracia? Soberano. ¿Dónde se sitúa la soberanía? Independiente, unitario, que sí que no es federal. Intercultural, ese es el tema que se trabaja más aquí. Plurinacional, también se trabaja. Laico. Entonces, cuando uno va avanzando, hay un tema fundamental y muy bien explicado, pero a ver qué sentido tiene. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad. Me parece una formulación exacta, pero habría que pensarla. Y tenemos que tener categorías para explicarlo. ¿Qué significa soberanía? ¿Qué significa pueblo? Y que dice que es cuya voluntad, ¿qué es voluntad? Es el fundamento, bueno, de la autoridad. Pero yo diría que se sitúa la autoridad al mismo nivel de la soberanía, ya lo vamos a ver. Este tipo de cosas es las que estoy indicando. O es decir, ¿hasta qué punto podemos dar cuenta de nuestras nuevas constituciones, de la relación de lo cultural a lo político? Lo político hay que desarrollarlo. Y no se ha desarrollado como Marx hizo el Capital. Entonces, la pretensión un poco ilusoria, decir, miren qué pretensión, es hacer el Capital de Marx, pero no en la economía, sino hacer una teoría política que sea un desarrollo de las categorías. ¿Y cómo se hace esto? Le quiero dar un ejemplo primero en Marx. ¿Cómo Marx comienza a desarrollar sus categorías? La categoría fundamental del pensamiento de Marx es trabajo vivo. Y ya en el 44 lo plantea. Trabajo vivo es el sujeto humano en tanto corporalidad viviente. Ayer tuvimos la tesis sobre el color de la razón, ¿no? Una hermosa formulación. Pero realmente el tema es el color de la corporalidad. Porque la corporalidad humana tiene tamaño, peso, edad, sexo o género y color, y muchas otras determinaciones, pero una de ellas somos trabajo, es decir, somos capaces de transformar la naturaleza y producir medios para reproducir la vida. Y entonces estamos en la economía. Entonces, la primera categoría fundante de todas las categorías es trabajo vivo. Me acuerdo en el año 1985, en plena elaboración de Marx, estaba en Berlín, en el Instituto Marxista-Leninista de Berlín, voy a decir, de los alemanes marxistas, de la DDR en la época anterior a la perestroika. Entonces,
estaba ahí trabajando los inéditos de Marx en el archivo, de paso dijo, ¿no hay ningún amigo cubano aquí? No, ningún cubano ha entrado a los archivos de Marx. Digo, ¿cómo? ¿Y entonces cómo se hacen buenas traducciones? No me supieron explicar. Ningún cubano nunca trabajó en los archivos de Marx. Voy a decir, miren la soberbia de los soviéticos y de los europeos. ¿Eh? La colonialidad de nuevo. ¿Un cubano cómo va a estar trabajando a fondo a Marx? No entraron a trabajar los manuscritos inéditos, que el 50% además está inédito. Y yo les decía, pues un avión a reacción cuesta menos que editar todos los trabajos de Marx y no se habían publicado. Porque si se publicaban todos los trabajos de Marx, se venía abajo el marxismo-leninismo, que era una teoría de la productividad dominadora. En fin, hay que leer Hinkelhammer y ver todo esto. El trabajo vivo se objetiva como trabajo objetivado. Y el trabajo objetivado es valor. Y hay el valor de uso por una parte, pero lo fundamental es el valor de cambio, que es la escisión originaria. Voy a decir, una cosa es producir la mesa para que sea útil, pero otra cosa es producir la mesa para cambiarla por algo distinto, por ejemplo, por comida. Y el valor de la mesa, cuando lo cambio por otro, es valor de cambio. En esta escisión originaria de las categorías es que empieza la posibilidad de injusticia y empieza la posibilidad del manejo de la economía. Entonces, son las primeras categorías del desarrollo que Marx va a hacer. Y va a ser un desarrollo de una atrás de otra. ¿Cuál sería en la política el tipo de categorías analógico a esto? Esto es lo que voy a presentar. ¿Y cómo se van a ir desarrollando las categorías de una política? Y una política que responda a lo que está pasando en América Latina y que leemos en los acontecimientos. Va a ser el desarrollo de un marco categorial para poder entender la política. Esto va a ser las 20 tesis. Debo decir que este librito lo escribí en 3 fines de semana para dar un curso a un grupo casi de 400 militantes hace 3-4 años, después del cual ya no se hizo más teoría, ya todos pasaron a la lucha electoral y mi idea de empezar a formar cuadro fracasó ante partidos de izquierda que son maquinarias electorales y no son partidos que eduquen a la gente y que tengan cuadros de formación y todo. Entonces, esta es la primera idea. Entonces, empiezo a decir cómo podríamos desarrollar las categorías distintas de las que se habían planteado para explicar al problema latinoamericano. Y seamos críticos con respecto a mi discurso. Yo voy a usar muchos autores, pero lo que me va a interesar es hacer una teoría para la revolución boliviana, venezolana, ecuatoriana y las que se van acumulando, las que vienen. Es decir, es un intento de pensar lo nuestro. Yo no lo podría haber escrito esto en el 2004, porque todo parte de un enunciado de Evo Morales. Él dice, yo ejerzo un poder obediencial. Y muchos lo habrán escuchado. Cuando yo escuché eso, dije, ¡buah! Me ha dado el nombre, como ayer hablábamos de poner nombre a las cosas, ¿no? Me ha dado el nombre del tema, el poder obediencial, que tiene mucho que ver con otro que dijo el Frente Zapatista. Dice, a nosotros nos llegó desde las ciudades, pues, la doctrina esta, pues, de la democracia, pero entendimos que los que mandan, mandan mandando. De paso, escrito, dicho en un lenguaje poético, como es el del sub. Dice, pero para nosotros, los que mandan, mandan obedeciendo. Eso lo dice el SUP y los zapatistas. Pero eso lo remata Evo Morales al decir, el poder es obediencial. Dijo algo más que los zapatistas, porque dijo el poder. Y además, obediencial. Entonces,
los movimientos sociales y el pueblo va a poder participar en política cuando tenga una visión positiva del poder. Eso me acuerdo que lo dije allá con el grupo de Wallerstein en Binghamton, con muchos profesores norteamericanos, todo de izquierda, y me miraron un poco raro. El poder puede ejercerse positivamente. Ahora, puede fetichizar si es dominador, pero no lo es por naturaleza. Y si esto es así, entonces los movimientos sociales pueden entrar en política, porque tienen otra visión. Esto es lo que quiero explicar. Pero para empezar, una primer categoría. Lo político, pienso, a debatir, debe ser estudiado como un campo. Todos hablan el campo político, pero la palabra campo es ya una categoría. Se hablaba en otra época, en la de Althusser y demás, de las instancias, ¿se acuerdan? Instancia económica, instancia política, instancia ideológica. La ideológica y la política eran supraestructural, la economía era infraestructural. Instancias. Pues hay un texto de Engels en el prólogo del origen de la familia que Engels dice esto. La última instancia, del este instance, en la interpretación materialista de la historia, es la vida y la vida inmediata. No la economía, la vida. Entonces le dije, ay, Engels le pegó, porque si no lo dejaba de lado. Voy a decir, el tema de la materia es la vida. ¿Qué significa? Que la vida es el contenido de toda acción. El contenido significa la materia. Y el materialismo significa el contenido, no la materia física. El contenido de toda acción es la vida. Yo estoy hablando ahora, explicándole cosas, pero para que se entienda algo y para que luchemos para que el concepto de vida buena es perfecta, es justamente el tema de fondo. Pero ese es el tema de fondo también de Marx y de la política que voy a explicar, porque Marx llamaba al capital muerto y el trabajo vivo. Y el capital vivo, el trabajo vivo, era chupado por el murciélago del capital, que se transformaba en capital muerto. Entonces era una dialéctica entre vida y muerte. El contenido material es la vida. Entonces, pero sin embargo, yo no voy a hablar de instancias, voy a hablar de campos. Y no va a haber tres ridículas instancias, sino va a haber tantas instancias como sean necesarias, va a ser indefinido. Y además no va a haber infraestructural, porque Marx esto nunca lo tocó en serio. La ideología alemana tocó dos o tres veces el tema. En el prólogo hacia la crítica de la economía política del 59, tiene una frase sobre la infraestructura. No tiene una página del 57 a su muerte, que escribió más de 10.000 páginas, sobre explicar qué es infraestructura y supraestructura. No le interesaba, porque lo político como Estado es lo que permitía que funcionara la economía. Si un obrero hace una huelga, el policía viene, lo mete preso, lo mete en la fábrica. Pero si no hay un policía que lo obligue, pues no vuelve a la fábrica y se termina el sistema. O es decir que el Estado, la política es condición de la economía. Además, lo que yo pienso también es condición de la política y es condición de la economía. Voy a decir, no hay supraestructura e infraestructura para Marx, hay círculo, mejor, hay espiral. De tal manera que lo político condiciona a lo económico y esto a lo ideológico, pero lo ideológico condiciona a lo... Y es un círculo en que cualquier momento uno es una condición condicionada, condicionante. Voy a decir, si uno es abuelo, es padre y es hijo, pues esto es un círculo en realidad, porque el padre es hijo de aquel y es a su vez padre del hijo, pero este hijo va a ser del padre y esto sigue. Y yo no me puedo parar en un momento de decir, esto es sincrónico, es diacrónico. Entonces, las instancias las voy a reemplazar por campos. Y va a haber muchos campos.
De tal manera que el análisis pueda ser mucho más amplio, no tan sucinto de esta manera. Y lo económico no es lo infraestructural, porque aún más infraestructural que lo económico es lo productivo. Pues si lo económico es una relación entre personas de producción de la naturaleza, pues si lo económico es una relación práctica entre personas, persona una y dos, en relación productiva con la naturaleza. Esto es técnico y esto es práctico. Es una relación práctico-productiva lo económico. Y entonces, lo económico, sin embargo, por la parte práctica, depende de la política. Y la política entra adentro de la economía. Pero la producción es lo más material, porque es lo que, transformando la naturaleza, produce satisfactores que consumo y con lo que vivo, y produzco otros, y entonces la producción es la parte más infra, si pudiéramos hablar, ante aún que la economía. Pero el mismo Marx dice, y sobre todo en este caso, es la vida lo que está detrás de la producción. Porque yo trabajo para permanecer en vida, y a su vez produzco productos que me permiten permanecer en vida. Entonces, la última instancia material es la vida. Ahora, cuidado, la política no va a ser una instancia material, va a ser una instancia formal y va a ser distinta de la economía. Y por eso que va a haber relaciones aquí que no son, como lo decía, ese marxismo-leninismo un tanto superficial. Yo vuelvo a Marx mismo y de ahí repienso el problema latinoamericano. Entonces, campo me va a permitir entender qué es un campo. Es un modo de entrarle a la realidad. La realidad es infinita en su complejidad. Y el ser humano tiene un cerebro muy limitado. Entonces, no puede entender lo individual como individual. Eso lo decía Dun Scotto y lo decían los grandes filósofos. Tendríamos que tener una subjetividad infinita teórica para poder captarlo y un árbol como árbol individual, distinto a todos los demás árboles, y ponerle un nombre a cada árbol. Pero el árbol Juan, también como lo hacemos con las personas. No podemos, lo categorizamos. O es decir, homologamos los seres por conceptos. Y entonces, ¿los conceptos qué son? Son mapas cerebrales de millones de neuronas que se conectan. Y yo digo agua, y mi cerebro sabe lo que está diciendo y sabe todo lo que no está diciendo también, o es decir, todo lo que no es agua. Yo entro a la realidad cortándola por concepto para poder decir, aquello es un árbol, ahí viene una persona caminando, pero dese en cuenta, al decir una persona es un concepto y a su vez individual. Pero a su vez cuando yo digo bello, es estético. Cuando digo vale tanto, es económico. Cuando digo está dominado, es político. Campos son totalidades de la realidad que yo corto abstractamente para entender una asociación de ideas. Entonces, cuando yo digo campo político, no es lo mismo que decir campo deportivo. Cuando pienso deportivo es gente jugando en algo que no es práctico. Campo político es uno, campo económico, campo estético, etc. Lo interesante de la categoría es que me va a permitir en el análisis entrar a cruzar los campos. Primero, el sujeto humano, cada uno de nosotros, puede entrar, voy a hacer esta representación como si fueran discos. El sujeto, que es el tema que vamos a tener que saber clarificar, ¿cuál es el sujeto histórico? ¿Cuál es el sujeto de la política? Pero por ahora vamos al sujeto individual. Cada uno de nosotros es una corporalidad viviente, pero cumplimos funciones distintas. Por ejemplo, en mi caso, yo soy padre de familia en una familia, en un campo familiar. Yo puedo ser ciudadano en un campo político. Yo puedo ser obrero en un campo económico. Yo puedo ser jugador de fútbol
en un campo deportivo. Son todas funciones que yo cumplo y que sé perfectamente cumplir. Además, cada campo, y también tengo el campo cultural. El campo cultural lo voy a poner como un campo, aunque después se va a integrar en otras cosas más complejas. Yo sé perfectamente qué significa estar en cada campo. Cada campo tiene su lenguaje. Si es familiar, uno llega a la casa, hola, ¿qué tal? Ahí llegó el abuelo o el padre y ya se sabe cómo funciona. Porque si llegó la abuela o la madre, funciona de otra manera. Y si llega la nieta o el hijo, hay otra manera de arreglarse. En el campo, dejo el político, en el campo económico, uno entra, por ejemplo, como trabajador en una fábrica y marca su tarjeta y sabe qué va a hacer. Pero no es lo mismo como en la familia, como en el partido de fútbol. En cada lugar estamos cumpliendo funciones y nuestro cerebro tiene mapas que nos permiten funcionar. O es decir, la función en un campo nunca agota la subjetividad, que es mucho más plena y es en el fondo infinita con respecto a campos. Puede haber indefinida cantidad de campos. Entonces, no vamos a tener tres instancias. Vamos a tener muchísimos campos. Y esto nos va a dar una gran posibilidad de análisis, mucho más grande del pasado. Y en cada uno, a su vez, cuidado, vamos a tener sistemas. Entonces, no es lo mismo un campo que un sistema. Un campo político puede tener muchos sistemas. Un sistema liberal y un sistema socialista o un sistema comunitario aymara. O es decir, el campo político puede tener internamente distintos sistemas y el sistema no es un campo, de tal manera que el sistema político liberal es político pero tiene ciertas características propias. Justamente la teoría política del sistema liberal es el que voy a criticar, pero el sistema liberal no es lo mismo que el capitalismo. Porque el capitalismo se está dando en un campo económico. Y el capitalismo es un sistema. Entonces, miren cómo es. Si yo agarro un campo político y lo cruzo ahora, de esta manera, con un campo económico, el campo político y el campo económico, y en el campo político está el sistema liberal. Por ejemplo, que el señor John Locke empezó a describir y a crear las categorías. Y en cambio aquí tengo en el campo económico un sistema capitalista que Adam Smith empieza a desarrollar de manera lógica en El origen de la riqueza de las naciones. Son dos sistemas distintos. Entonces, yo puedo estudiar cómo el campo económico determina al político y decir, el sistema económico, tributario, esclavista, romano, cómo determinaba el sistema del Senado y de la aristocracia romana. Pero cuidado, en realidad era un sistema económico que determinaba a un sistema político romano, o en el caso de la burguesía, el sistema capitalista. Pero también el sistema político liberal puede determinar al capitalismo. Y de hecho, la Revolución Inglesa fue hecha por un grupo pequeño de burgueses, que no era la mayoría de la población, tomaron el parlamento y desde ahí empezaron a estructurar toda la sociedad e hicieron una determinación política de economía, hicieron de Inglaterra un país totalmente capitalista. Y en este caso la determinación política fue más importante que la económica, o por lo menos hay que estudiar las dos. Pero la determinación económica sobre la política es material. Ya vamos a ver lo que significa. Y la determinación política sobre la economía es mucho más formal, porque significa un manejo de instituciones intersubjetivas. La política habla de igualdad, dominación, organización de las relaciones humanas. Eso es práctico. En cambio, la economía está organizando la relación de la producción con la naturaleza y los bienes. Es otro tipo de relación.
piensen ustedes si ahora le pongo yo otras determinaciones. Por ejemplo, la determinación propiamente cultural. Aunque la cultura puede ser todo. Cuando yo hablo de cultura aymara, estoy hablando de todos los campos. Pero también podría hablar de un campo cultural, que sería el campo de la interpretación mítica, de los grandes relatos simbólicos, del modo como se ve la cosmovisión. Entonces, esto también puede determinar tanto al sistema económico como al político, y por supuesto esto también aquel, etc. Y se complica esto al infinito. Voy a decir, yo simplemente voy a tomar algunos elementos para hacer un análisis. Por ejemplo, la relación de la política y la cultura. Claro, si tomo cultura en el sentido global, lo político es parte de una cultura. Pero en ese caso estoy hablando de una totalidad de los campos. Cuando digo la cultura quechua, ya es distinto. Digo esto, es muy teórico lo que estoy hablando. Mi clase de ayer fue histórica, concreta. Esta va a ser abstracta y va a ser muy así determinada. ¿Qué es el poder? Entonces, yo me pregunto y le aseguro que hay muy poca gente que defina el poder a fondo. Yo creo que el poder tiene tres determinaciones, y en las cuales ya digo toda la política. Tres. Es decir, esto es como una espiral. Porque si entiendo lo que es el poder, toda la política va a estar aclarada desde el comienzo. Como cuando si yo acepto el individuo como punto de partida, toda la política está determinada y ya completamente fetichizada, no se entiende nada. Y por eso que no se entiende nada, es un juego hecho a partir del mercado como competencia. Es decir, los ingleses veían que en el mercado se vendían las mercancías y competían, ya era el origen del mercado. Entonces veían a cada uno compitiendo con el otro. Tomaron eso como naturaleza, lo levantaron como modelo y después, oh milagro, explicaban lo concreto. Pero lo concreto era el punto de partida del modelo, era el mercado capitalista y también, de alguna manera, el parlamento que reproducía el mercado en una especie de mercado de ideas. Hay que partir de otro punto. Yo creo que el poder, y entonces aquí sí que tenemos que ir a las grandes culturas. ¿Qué piensa de esto un nahua? ¿Qué piensa de esto un maya, un quechua, un aymara, un quiché, todos los pueblos? Tres determinaciones. Y en estas yo creo que coincidimos. La primera determinación, hablo de determinación como en el sentido hegeliano-marxista, pero marxista también. Determinación es lo que hace que la madera, que es la materia informe, de pronto al cortarla adquiera la forma de un rectángulo para una mesa. Es la forma que determina la materia. Eso es una determinación. Toda determinación es una negación. Es decir, la madera, una vez que la hago en forma de mesa, ya no puedo hacer con esta madera una silla u otro objeto. Queda determinada como esto y niego todas las otras posibilidades. Claro, también puedo agarrar y romperlo y hacer leña. Esa es otra posibilidad, pero entonces ya no es mesa. La determinación es lo que hace que la cosa se presente como eso. La primera, el poder es para mí voluntad de vivir. Y la vida está al fondo. Y los dioses originarios de todas las culturas, egipcia, mesopotámica, china, hindú, aymara, quechua y moderna, también, aunque no lo sepan, es la vida. Y digo, todo este contractualismo que parte del individuo, pero el argumento primero es, todos somos individuos libres. ¿Y qué pasa? Cada uno lucha contra el otro. ¿Y qué pasa? Lo matan. Entonces hay que evitar la muerte. Entonces hacemos un contrato. Y parecería que el contrato es el primer paso. No, es el segundo. El primero fue evitar la muerte. Y lo peligroso es, por último, la muerte, nada más. Y es el criterio de nuestro cerebro.
El cerebro funciona neurológicamente, pregúntenle a un médico o a un biólogo, y lo dicen los neurólogos, según el principio vida muerte. Viene una bacteria, me ataca, el cerebro crea anticuerpos. Y si mata la bacteria, se sanó. Y si no la mata, y no la mata, pues me mata a mí. Y el cerebro terminó, se murió. Entonces, el cerebro, desde que hacemos la digestión, luchamos contra la enfermedad sin tener ninguna noticia, nuestro cerebro funciona, tenemos conciencia ahí a 1% del nivel de nuestro funcionamiento del cerebro, funciona con el criterio vida-muerte. Y si yo como un veneno en vez de un alimento, pues pobre de mí. Pero ahí no es un juicio falso. Esto es alimenticio y era veneno. Me lo como y entonces, miren qué errado, hice un juicio falso. No, te moriste. Voy a decir, la vida no le dice a nuestro comportamiento, mire, es un juicio falso, se muere. Y el otro lo ve morir y dice, entonces no tengo que comer eso, porque no es alimento. Es decir, que la primera determinación del cerebro es alimento o veneno. Y no equivocarse, porque no es un error cualquiera para que me pongan mal la nota en el examen, sino que es la muerte. Ese es el criterio. Entonces, no se imagina usted, hay que pensar la vida. Esto les recomiendo las obras de Hinkelammert, que es el que ha planteado el principio de la vida a fondo. Pero el primer dios del mundo egipcio era el dios de la vida y tenía en las manos una especie de cosa así, no sé si lo han visto, el hat, se dice en Egipto, que también de paso es como una forma de cruz. Y acá los dioses agarraban, y los frisos egipcios, todos los dioses tienen esto agarrado en la mano y van caminando, llevando esto, y esto es la vida. Y el gran dios primero el dios viejo de los nahuas es el dios que da la vida, y eso en todas las culturas, la vida. Somos vivos, y toda la política surge de la vida. Entonces, un pueblo originario, cuando uno dice esto, dice, es sabido, además es lo nuestro. Es una política que tiene que ver. Entonces, pero voluntad de vida es algo muy fuerte, porque lo contrario es la voluntad de poder, de Nietzsche, de Schopenhauer, de todo un pensamiento. Entonces, la fórmula voluntad de vida es de Schopenhauer. Es el querer vivir. Y el querer vivir es el querer comer, el querer beber, el querer tener calor, el querer tener casa, el querer tener cultura, los contenidos de la vida. Y la vida buena es la plenitud de todo eso. Y yo lo quiero. Y entonces, si no quiero eso, estoy en situación de suicidio. Me moriré. Lo que le da el impulso y la fuerza a eso que llamamos poder político va a ser la voluntad de un pueblo, sumado unos con otros, de la comunidad. Entonces, yo voy a partir de la comunidad viviente. Y esto es una filosofía absolutamente de los pueblos originarios y también latinoamericana, y además crítica a la modernidad, que ha hecho un yo abstracto que se olvidó que tenía cuerpo y se olvidó que tenía vida y empezó a dominar esa naturaleza. Yo soy viviente. Entonces, voluntad de vida. Aquí ustedes van a leer los textos, cómo funciona. En la primera... esto es la fuerza del poder. Es lo que mueve a hacer cosas. Es lo que mueve a defender la patria cuando hay una invasión. O es en la emancipación nacional, es lo que mueve hasta a dar la vida por la patria. ¿Por qué? Porque es la vida que se ofrenda por la vida y no es de ninguna manera en suicidio. Entonces, el primer contenido material no es la economía, no es la producción, no es nada de eso. Es la vida puesta como voluntad. Y aquí me podría quedar muchísimo tiempo, porque debo decir que esto es tema del libro grande. Voy a decir, las 10 primeras tesis aquí son...
550 páginas. Entonces, este tema de la vida me ocupa 40 páginas porque me agarro Nietzsche y Heidegger y cómo discuten y cómo de ahí se llega a la voluntad de poder. Y voluntad de poder es una voluntad ante otra voluntad. La voluntad del señor ante la voluntad impotente del esclavo. Y entonces es la dominación. Y el concepto de poder como dominación es la voluntad de poder. Y esto es nietzscheano y es muy bonito y es un tema que se usa mucho, pero es un tema justamente que es expresado de manera magnífica, genial. Nietzsche es la voluntad de la modernidad. Es la voluntad que constituye a las colonias. Es la voluntad que está detrás de la conquista. Es la voluntad que está detrás ahora del capital y del liberalismo, del desprecio del otro. Todo, todo, todo es justamente esta voluntad. Holloway lo dice muy bien y también algún, es la voluntad sobre el otro, pero es mucho más que solo sobre el otro. Pero después no sabe bien indicar que la voluntad lo que afirma es la vida. Y en ese sentido tiene razón Hobbes. Si en la comunidad unos luchan contra otros, entonces se matan. Entonces ahí viene el segundo determinación. La primera es la voluntad, que es la afectividad. No es la razón. Pero la segunda es la razón. Voy a decir, decían los chinos, si hay una piedra en el medio de un camino y cada uno tira para su lado de su lienzo o de su soga, la piedra queda en el medio. Pero si decía un momentito, vamos a tirar la piedra para este lado. ¿Estamos de acuerdo? Porque tenemos que sacar la piedra. Estamos de acuerdo. Entonces todos agarran la soga, ¡rach!, la tiran, se va de inmediato. El acuerdo, el contrato este, segundo, pues claro que es parte constitutivo del poder, hay que estar de acuerdo. Dice la gente, el pueblo unido jamás será vencido. Todas partes. Esa es la segunda determinación. Si no está unido, pues será vencido. Y será vencido porque entonces él mismo se ha debilitado su voluntad de vida porque cada uno tira para su lado. Sálvese quien pueda. Y nuestro pueblo es muy a veces educado en el egoísmo porque desde los conquistadores hace 5 siglos el poder lo tienen unos pocos y cada uno después corporativamente quiere tener un poquito de beneficio humillándose pero teniendo limosna y poder ir viviendo. Entonces no han pensado unirse y entonces el pueblo unido no será vencido y por eso es vencido. Cuando no está unido, y decía el Martín Fierro por ahí, los hermanos tienen que ser unidos, esa es la ley primera. Si no se unen los de adentro, se lo comen los de afuera. Era un dicho del gaucho de las pampas, unido. Entonces, pero eso es el consenso. De alguna manera, lo que sea. No es Habermas, pero es una corrección de Habermas. Pero ese consenso va a producir el acuerdo va a significar lo válido y lo válido va a ser lo legítimo y lo legítimo va a ser lo democrático. O es decir, estamos ya en la esencia de la política. Voluntad de vida que va a ser toda la dimensión también económica, porque la política también organiza la economía para vivir, pero también va a ser la cultura y la lengua y todo, son los bienes materiales. Mientras que en el consenso están las instituciones de la legitimidad. Y ese fue un punto que también la tradición marxista identificaba democracia con liberalismo. Y algunos aún dicen, bueno, la democracia es liberal, hay que corregirla. Para mí no. Para mí el liberalismo es un fetichismo antidemocrático, que aparece como democrático. Así que yo no voy a partir de ninguna categoría liberal. No voy a hacer un recauchutaje del liberalismo, sino vamos a partir a cero en algo nuevo. Por eso que los zapatistas dicen, y también todo nuestro pueblo, se reúne la comunidad y cuando son pequeñas tienen que llegar a la unanimidad. Entre los zapatistas, entre los mayas. Tienen que estar días discutiendo hasta que el niño de 12 años también esté de acuerdo. Vienen 5 y van a tomar un camión, pero uno no quiere tomarlo, tiene miedo. Y entonces, pero sí, sube, que no es problema, tenemos que ir, no. Y se va el camión, el bus.
Y siguen discutiendo, dicen, son tontos esto, ¿no? ¿Por qué perdieron el bus? Porque uno no quería subir y había que convencerlo. Esas son costumbres muy profundas en nuestros pueblos. Los mayas son así. Eso es el consenso. Eso es lo que une a las voluntades. Segundo, dese en cuenta, entonces aquí estamos ya, estamos al origen de una política que aún vamos a poder poner en cuestión a la llamada democracia ateniense o la que ustedes quieran, porque partimos de otros principios. El tercer determinación del poder es la factibilidad. O es decir, hay que tener medios y medios técnicos. De una comunidad es el saber defenderse, por supuesto. Y si es muy numerosa, es tener un ejército, por supuesto. Hay que tener un ejército y un buen ejército. ¿Para qué? Para que no me puedan invadir. Si es que el otro también tiene uno. Costa Rica no tiene ejército. Tiene una buena policía porque en realidad no tiene miedo a ningún otro país. México. Tiene en el norte al imperio y en el sur a Guatemala. ¿Para qué se necesita un ejército? Y si tuviera alguno, no necesitaría tanques, ni tantos soldados, ni nada. Necesitaría misiles, tierra-aire, para los aviones norteamericanos que atacaran. Medio millón de misiles sería más barato que todo un ejército y con eso se defenderían muy bien. Los norteamericanos hicieron un escándalo porque había 100 misiles tierra-aire en Bolivia, soviéticos. A eso no les gusta nada. Y cuando invadieron Irak, le dijeron a los rusos, no me le venden los misiles, y los rusos dijeron, bueno, no le, lo que le habrán sacado yo no sé, pero no se lo dieron. Porque si en Irak había 50.000 misiles, no quedaba un avión norteamericano a los 5 minutos y no podían invadir Irak. Entonces, hay que tener un ejército, pero defensivo. Entonces hay que leer a Clausewitz, el Tratado de la Guerra, que tiene que ver con el Sun Tzu, el gran tratado chino, y decir, la guerra defensiva es la gran guerra. Y el pueblo en armas es imposible de ser vencido, dice Clausewitz. Y porque eso fue porque Clausewitz vio cómo los guerrilleros españoles derrotaron a Napoleón en la etapa de la independencia nuestra. Y Clausewitz quedó admirado y dijo, esta es una nueva táctica. Y dijo, el pueblo en armas no puede ser vencido. Eso no lo dijo el Che ni Lenin, lo dijo Clausewitz. Entonces, pero claro, darle a un pueblo las armas, supone que el poder lo tiene el pueblo. Y no le tengo ningún problema. Los suizos tienen cada uno su ametrallador en su casa, en su dormitorio. Y el domingo van a hacer ejercicio físico, tiran al blanco y después lo ponen en su ropero. Y los suizos eran un gran ejército en el siglo XVII y XVIII, eran mercenarios, eran tan pobres en la montaña que lo único que hacían era venderse como mercenarios de los alemanes y por eso hay guardias suizos todavía en el Vaticano. No es porque sí. O es decir, factibilidad significa economía pujante, ejército, etc. Y no hay que tenerle miedo. Lo que pasa es que tendríamos que cambiar el programa de los colegios militares. Y en vez de comprar aviones y todo esto que usan Estados Unidos para agredir, nosotros no vamos a agredir a nadie. Tenemos que cambiar toda la estrategia e integrar a la población como son los cubanos. Cuba es inexpugnable. Por eso que no la han atacado. La tienen que destruir toda para poder ocuparla. Porque si bombardean todos los centros, cualquier cuadra sabe cómo defenderse y tiene armas a las 2 horas. Entonces está difícil poder invadir a Cuba. No es como Irak. Ahora una cosa, miren qué notable. En la primera guerra de Irak, el Bush Papa llegó hasta la frontera, mató a 150.000 soldados, pero dijo, no me meto, es mucho lío. Y se quedó fuera, era el director de la CIA. El hijo dijo, ah, está fácil. Entonces entró y los iraquíes no le ofrecieron resistencia. Llegó a Bagdad, hemos triunfado. Y ahí empezó la guerra. Los generales iraquíes vencieron al Pentágono en estrategia militar. Le hicieron la guerra del pueblo armado y lo sacaron como un perro con la
cola entre las patas. Eso es estrategia. Y eso también es política. Ah. Entonces, miren qué notable. Hasta hay que tener bien claro qué significa un ejército de defensa, no de ocupación de un pueblo. Entonces hay que cambiarle la cabeza a los militares en las colegias militares. ¿Se entiende algo lo que estoy diciendo? Porque entonces, si no, decir, ¿cómo usted va a decir que los militares son buenos? Y con los que nos han hecho. Pues nos han hecho como nos han hecho, porque era un ejército al servicio de la aristocracia y manejado por el imperio. Es un ejército de ocupación. Eso no funciona. Pero un ejército popular es mucho más barato y puede detener al imperio, aún México. También México podría ser invencible. Eso es factibilidad. Significa, el político tiene que ser inteligente. Tiene que saber cómo resolver técnicamente, cotidianamente las cosas. Eso es inteligencia creadora. Es que la política no va a poder evitar cuando alguien me ataque. Yo tendré que defender. Y entonces, es como una cosa es la estrategia defensiva. Y Clausewitz dice, la estrategia defensiva es la estrategia propiamente dicha. No es la agresiva. Entonces, se dice, en una batalla los dos ejércitos son injustos porque luchan. Cuidado, si yo estoy defendiendo a un pueblo inocente, esos son héroes. Los que atacan, esos son éticamente los perversos, son los que cometen la injusticia. De tal manera que hay que prepararse. Y miren, no es lo mismo Chávez, jefe del ejército, que Evo Morales, que no es jefe del ejército. Pero entonces Hugo Chávez tiene mucha seguridad, porque tiene el ejército. Entonces, esa seguridad no es buena para la política muchas veces, porque entonces yo puedo exacerbar un poco mi voluntad. En cambio, Evo Morales no es jefe del ejército y tiene que ganarse el ejército, entonces tiene que ser mucho más político. Pero el ejército ve que las cosas van muy bien económicamente en Bolivia, no se imagina usted. Hace 3 años tenían 800 millones, qué sé yo, de presupuesto y ahora tienen 3 veces más. Y eso simplemente porque con un puro gobierno nacionalista han crecido enormemente desde un punto de vista económico y ahora van a invertir 1.000 millones de dólares para la industria del petróleo y el gas. Todo esto hay que tomarlo con cuidado, pero veía yo una exposición del Álvaro García Linera sobre la situación económica y nunca Bolivia ha estado mejor que ahora. Eso significa capacidad de administración, eso es factibilidad. Entonces, porque puede ser muy bien intencionado y después es un ingenuo y comete errores graves y no sabe gestionar y no sabe ahorrar también la riqueza del país y entonces no ejerce el poder.